Hola, vamos a volver con XCOM. Y esta vez está grabando desde el principio, lo cual es bueno. Lo único es que lo que hicimos ayer el último día no se guarda. Porque como está en Hombre de Hierro no me permite grabar mi propia partida en realidad. Así que todo el mantenimiento de la base que hicimos al final, esto me obliga a hacerlo, no está hecho. Una cosa. Estoy pensando en cambiar la historia, no sé si debería. Sí, lo que tú digas. A lo mejor si pongo aquí la de seguridad, la misión esta importante va a ser más fácil. Y luego puedo poner en el futuro, cuando vuelva a tener investigación, poner otra de investigación aquí. Y luego ya poner las financieras y eso. Pero bueno, no voy a cambiar la historia tampoco. Claro que realmente no tiene importancia. Vamos a hacerlo como estábamos y ya está. Y si no recuerdo mal, era financiera aquí y aquí dinero, ¿no? O sea, ahí seguridad y aquí financiero. Y aparte teníamos que dar ascensos y esas cosas. Antes de ello, supervísame el casco antiguo. Que no me la líen. Por supuesto que ponemos aquí la opresión en el casco antiguo. No podía ser de otra manera. Oprimamos a los pobres. Tú. No. Ascensos. Por la presente te asciendo a lo que quieras ser esto. Golpe alfa. Disparar a la entrada y adelanta su turno. Fantástico todo. Y entrenar a Birch. Y creo que eso es todo lo que... No. ¿Compré algo? Creo que eso es todo. Pero ahora no estoy seguro. Tuve que comprar protecciones para la gente. Creo recordar que compré una protección adicional y compré un tejido mecánico, ¿no es cierto? Espero no haber hecho eso antes. Creo que no me estoy equivocando. Y nos quedamos con poco dinero. Ahora sí deberíamos estar listos. El ensamblaje que estamos haciendo. Armas modulares para poder poner modificadores en el arma. Porque sí que vamos a poder llegar a sus modificadores en los escudos. Ahora sí estamos empezando. Ahora sí. Lo de no poder guardar partida aquí porque estamos en Hombre de Hierro. Aunque el Hombre de Hierro sea una gran mentira. En este juego es una putadilla. Además que no le puedo poner nombre a la partida guardada y luego me confundiré. Pero espero que no. Hablando de todo un poco, antes de empezar, dije que iba a tener mi propia partida por mi cuenta para que no me pillen las cosas muy, muy, muy súper de sorpresa y no cagarla. El problema es que ayer al final no jugué por mi cuenta, ni hoy esta mañana tampoco, tenía otras cosas que hacer. Y mañana no sé cómo lo tengo, ¿sabes? Para poder jugar por mi cuenta y experimentar y... Así que... Como ya digo, si perdemos esta partida se puede empezar otra, no pasa nada. El juego se supone que no es muy largo. Pero ahora mismo lo voy a tener un poco complicado para iniciar mi propia partida. Así que eso es entretenido. Vámonos de misión a lo importante, que es lo que teníamos que hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y está en amarillo y es difícil. Y estos son situaciones. Ouch. O sea que la dificultad yo creo que va a ir determinada por el color en el que estamos. Eso es una putada. Tendría que haberme guardado la supervisión para antes de misiones importantes o algo así. El caso es que como tiene 4 turnos de enfriado, debería utilizarlo lo antes que pueda. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok. Robot, no sé si tendrás que venir. Lo más importante es que tenemos nuevas ranuras de modificadores. Y la de las curas tiene que ponerse protección adicional, sin duda. El del escudo supongo que también. ¿Y a quién le pongamos que repte como viles comadrejas? No, espera, no compré lo de reptar. Compré, ¿cuál es el otro blindaje? Esquivar. Seguramente le ponga esquivar a Axion, que va a ir un poco YOLO por la vida.
Por lo menos por ahora. Siempre se lo puedo desequipar si cambiamos de personaje o lo que fuera. No, Axiom. Tejido mecánico. Y no he comprado nuevos objetos, tampoco que tenga dinero. Somos muy pobres. Siempre en XCOM somos la hostia de pobres. No, no. Vale que han matado a la alcaldesa, pero no dejó ninguna cosa de darnos financiación, el ayuntamiento o algo. Pero bueno, vámonos. Como ya digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque nos tenemos que sacar las castañas del fuego siempre. Con lo de XCOM. La última vez éramos una resistencia, tenía sentido no tener dinero. Ha funcionado. Hemos atrapado a la Espira Sacra con las manos en la masa. Buscan núcleos de combate. No lo pillo. ¿Debemos actuar como si los núcleos de combate fueran rehenes? No romper las cajas, entendido. Uf, no parecen muy ventajosos. Hay bastantes enemigos y son tres asaltos. La primera unidad suma más uno al blindaje durante el encuentro. El evento, imagino que quiere decir cada uno de los tres encuentros, solamente el primero. Para los otros dos no creo que me valga. A ver, esta entrada es buena. Los enemigos nos hacen menos daño, pero hay muchos. Aquí vemos menos. Pero es una ventana, y me gusta romper ventanas. Además, el del escudo creo que no ha roto ninguna ventana, pero no es... El del escudo tiene que ir delante de alguien, si no, no es útil. O esquivar. ¡Oh, más ventanas! ¡Hay dos ventanas! Para que rompamos dos ventanas. Ah. Me estoy planteando lo que hacer. Aquí tenemos poca visibilidad, pero si vamos con puños, ¿sabes? Le va a dar lo mismo. Además, él ya tiene evasión de por sí. O entrar todos por la puerta. La puerta... Es que la puerta es bastante chachi. Me gusta la puerta. Esta vez entremos por la puerta como gente civilizada. No es lo más interesante del mundo y nadie se va a poder quedar a romper ventanas, pero... es lo que hay. Creando aberturas. Son ciento y la madre, nos hemos dejado uno atrás para empezar ya. Son... un huevo de torretas. Nos hemos metido a una carnicería. Y nosotros somos... Falange. Hay demasiadas torretas. No sé cómo será el resto, pero golpe alfa. Solo tenemos un uso, vale. Creo que no me merece la pena hacerlo. Creo. Si pudiera librarme del comando, no tenemos ibónico. Las torretas, como no se pueden mover, realmente me preocupan un poco menos. Gracias, Falange. Es una cosa buena que hacer, hay que darle las gracias a la Falange de vez en cuando. Pensarías que en España lo habíamos superado, pero se ve que no. Esa carga va a ser buena. La peña quiere huir. ¿Y por qué hay una serpiente civil? ¿De verdad que esto no es una operación secreta vuestra la que tenéis montada con torretas y la hostia? ¿Por qué hay civiles en alguna de estas misiones? Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con el escudo que le dé a varios objetivos? Esto, pero me da un aliado. ¿Y al revés?
Ajá. Estamos en un sitio regular solo. Y puedo poner escudo a alguien. Esto no es correr. Así que importante ponerle escudo a alguien. Voy a imaginar, que no sería muy difícil de imaginar, que Axion se va a meter con los puños por allá adentro a fliparlo él solo. Así que toma escudo. Hacen buena pareja. Cada uno tiene la cara más rara que la anterior. Y ese es el único motivo. Y lo bueno es que el escudo de lejos hace inconsciente también. Vete, no te quiero ver aquí. ¿Cómo puede tener una máquina miedo y huir? ¿Están programados para sentir miedo? Porque lo van a sentir. Espera. ¿Puedo llegar sin correr a alguien? No. No puedo subirme la pasión esta. Uf, esos porcentajes son muy bajos al estar en el humo. Y no puedo subyugar una torreta, claro. Necesito ver números. Esa torreta número 6 no me preocupa mucho. Este androide es número 2, pero tiene demasiada vida para que realmente... Y mira que no llegar sin correr justo. Están todos a un pizcajo, como no podía ser de otra forma, excepto el de tonto de atrás. El tonto de atrás está huyendo. Este no. ¿Qué haría el zorro? Podríamos dispararle con la escopeta. Es una cosa que no suelo hacer, pero que podría hacer. Pero es el número 2. Es muy probable que llegue a actuar si no lo mato. Es poco probable realmente que lo mate aunque tenga una escopeta. Tiene bastante vida y uno de armadura o lo que quiera ser lo amarillo. Realmente no puedo consultar eso amarillo que es. Es blindaje. Es definitivamente blindaje porque a Cherub lo tiró el primero. Y ponía que era blindaje. De todas formas, va a ser androide y después torreta. Esta torreta tú antes que nosotros. Es que son demasiada gente. Y no está derrotada. El androide creo que me temo que no voy a poder realmente hacer mucho. Una cosa. Axiom, te he puesto defensas. La torreta lo más probable es que vaya contra Cheru. El androide no se sabe. Pero puedo venir aquí todo descarado y dispararle a la torreta. Total, si disparan a Axion, que ahora está llamando más la atención, espero. La torreta esta debería estar fuera de servicio. Y adelantamos nuestros turnos. Ah, es verdad, se autodestruyen. Puedo pegarle con Axion. Ahora ya no puedo pegarle con Axion. Pero esa carga es buena. Godmother. Ah, y digo, puedes tunearlo si tiene más vida con tonto. Esta torreta es el nuevo objetivo, digamos. No me gusta estar tan cerca. Nos podrían tirar granadas, pero supongo que esta gente no tira granadas. Me hace falta un correr y disparar, Godmother. Cuando lo tengas serás más útil. 100%. Pero ahora que lo pienso, estunear las torretas sí que me sirve porque es un 100% garantizado. Tengo que pensar que la gente con poca vida, si la puedo estunear es preferible. Es 100%. Sistema de puntería es malo, pero lo ha hecho a Cheru. Podía haber sido peor, gracias a la armadura. Estas porcentajes son absoluta basura. Me gustaría curar al escudo, pero creo que voy a tener que vivir sin ello. El tonto ese de adelante necesito que se acerque a mí. Está imposiblemente lejos. Y podría venir con terminal y pegarle una subyugación a la torreta. Un momento, ese tío va a huir. Ese tío no me preocupa realmente.
¿Quién le toca después? Al del escudo, que va a tener golpe en área. No sé si el del escudo llegaría a ponerse detrás de la torreta, imagino que no. Vamos a probar. No. Voy a hacer una cosa distinta. Por ver si con Cheru puedo venir atrás y pegar el golpe en área. Voy a venir hasta, digamos, aquí. Y como el otro va a huir, se va a mover. Aunque está el humo, vamos a poner una guardia por esta zona. Yo os cubro. Buena cobertura. No creo que va a huir, pero si se va herido, mejor. Y ahora es cuando yo con una carga puedo llegar a los dos. Ajá. No puedo, creo que tengo que correr, no puedo tirar escudo propio, pero es útil. Y ahora puños. Llegamos, ¿eh? Vamos a empezar a aumentar la furia. Estoy a tope. Creo que cuanto tenga furia, si entramos por la siguiente puerta, puedo hacer el ataque especial de Cheru. Acción, ¿qué más da? Tenía que haberlo stuneado. Eso, ¡oh no! ¡Que hay de los que explotan! Se me había olvidado por completo que ese tío explotaba. Se me había súper olvidado. Estáis subiendo a la planta de producción. Procurad no cargaros las máquinas. No me jodas. Si se joden, mala suerte. Eso. Ya me ha explotado una en la cara. No tenemos entradas alternativas. Curioso. La parte buena es que es una cosa buena. Ahora. Tengo que probar una cosa. Cheru, Vaxion, por ahora el orden es el mismo. Esto es lo que yo quería ver. Hemos perdido vida tontamente. Me puedo poner renovación. Es un uso por misión, pero ¿merece la pena usarlo ya o usarlo en la siguiente puerta? Hay que suponer que sobrevivimos. Solamente son 2 PS. Hay gente que no ha cobrado. Siempre que ella esté viva, que tampoco es una garantía, es que hay 10 enemigos. Debería hacer curas normales en los siguientes turnos. Por ahora voy a disparar y si llegamos a la tercera puerta bien, usar la renovación ahí. Más gente que en la guerra. Veamos. Joder. Todos esos androides se van a suicidar contra mí, ¿a que sí? Uf, ese comando me cae mal, pero tiene poca vida. Usamos los 100 por 100. Ah, ese no, al purificador le pueden dar por culo. Oh, buen crítico. Una torreta. O un androide con 2 de vida. Eso se puede stunear. Con suerte. Tenía que haber usado lo de la escopeta. Las ventajas. A lo mejor. Hay mucha gente. Hubiera sido un buen momento para usar la ventaja de la escopeta de la otra. Cago en mi vida. Ese purificador cuando ha perdido vida. Ah, viene de la sala anterior. ¿Cómo ha llegado tan arriba? Ah. Esto es arriesgado. Pero me va a disparar de todas maneras. Oh, oh. Ouch. Me tenía que haber centrado más en él. Ah. Cuánta gente. Ah, y hay que coger la caja. Y tengo que ir a cogerla. El escudo no está cargado, me temo. ¡Wow! Menos mal que los botiquines son gratis.
Cheru se va a llevar esto alterado, me temo. Creo que no hay nada que pueda hacer al escudo. Uf, si lo sé, me curo las dos. Hay gente que va a huir. Ya es a enemigo que huye, puente de plata. Paso un montón de tener que matar a toda esta peña. Bueno, ese, si pudiéramos capturarlo, algo es algo. Porque tiene poquita vida. Tengo que usar... Supongo que dispararé a esa torreta. Hay que usar nuestros escudos. Axiom te ha tocado. Escudos activados. Me lo debería tirar a mí, tengo poca vida. Pero pienso curarla después. No hagas cosas. El estúpido comando agresivo. Siempre tiran humo, ¿eh? Les gusta muchísimo. Si envuelves en una torreta, sirve de algo, sabemos que está ahí. Presa a la vista. ¿A quién has...? ¿Chicos? ¿A quién ha disparado? ¿A qué ha disparado? Ha hecho 3 de daño, pero no sé a qué. Ha disparado a esto que suelta humo. ¿Ah? Les gusta mucho el humo a esta gente. Podríamos correr y pegarle a la torreta, pero me meto en una posición hiper mega comprometida. No sabía que había barriles de humo, es un concepto nuevo para mí. ¿Quién actúa antes? Este comando va a actuar súper tarde. Estaba pensando en pegarle a él. Pero es menos gente, quieras que no. Es que el daño es medio inevitable. Tengo que descubrir cuál va a ser el mejor orden de las cosas. Tenemos aquí un androide que podríamos pegarle y capturarlo. Pero ese tío va a huir. ¿Dónde está la salida? Ah, la salida está aquí además, súper a su lado. También tenemos una granada incapacitadora. Que podríamos hacer que la gente nos dispare menos. Pero quedan purificadores, una torreta por arriba. Los purificadores me dan igual. Así de claro. Godmother va a atacar antes que la torreta. Con Godmother intentaría por la torreta. Yo me voy a meter seguramente contra este comando. Con un puño de ira homicida. El único problema es que no tengo furia. Técnicamente lo puedo matar, pero no sabemos exactamente cómo va a ser. Y así me acerco a la cajita. Me meto en el meollo muy fuerte. Pero tenemos escudo. Esta misión sin escudo tiene que ser complicada. Ese tío se va. Como ya digo, es libre de hacer lo que le apetezca. Este, sin embargo... ¡Ah! Que... Puedo arder con el escudo. ¡Qué cosas! No me quita vida, pero ardo. Tengo que agacharme después. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Qué interesante. A ver, la zona central es medio segura. Solamente tenemos a un tonto de fuego arriba y una torreta, vaya. La zona central no es tan segura. Un segundo. Yo tenía un cono. ¿A que sí? Cuya área... Entiendo. Entiendo. Si extrapolamos esto para allá, yo creo que le doy a los dos, ¿a que sí? Voy. No me puedo creer. Ahora, como los combates son más cercanos, los conos son hasta útiles. Mientras no le demos a Axiom. O a Cara de Pan de Pueblo. Ay, es verdad que además los dejo inconscientes. Nunca me acordaré que mi escopeta se ha quedado en guardia. ¡Qué pringao! ¿Quién quiere un poco de salvaguardia? Esto debería además apagar el fuego, ¿a que sí? No lo pone. Cheru, para ti. Vamos. Estás a recoger tus entrañas. Muy jodido. Bien pensado.
El del escudo, el Cherub, tiene como voz de anime, tío. Es muy raro. Y tú, si te mueres, me hacías un favor, gracias. Ah, va a haber que abusar de curaciones mucho, yo creo. ¡Por dejar de prenderme fuego! ¡Me quemo! ¡Hostias, cuatro! No, si ya me he dado cuenta. ¿No ha llegado? Ah. Vale. Estoy cubierto en llamas y bailo. ¿Quién quiere el escudo de nuevo? Ahora a lo mejor Godmother no sería mala idea. Esta vez, en cuanto entramos por la puerta, tenemos que tirar la curación. Descarado. Eso sí que es protección. Vas a poder hacer poco desde tan lejos, pero yo qué sé, dispárale al tonto que corre o... El tonto que corre, que huya. Torreta. Buena. ¡Me voy a quemar! Ya lo sé, pero ¿qué quieres que le haga? A ver. Si pego el puñetazo... ¿Ese purificador es un problema? Me tengo que utilizar protección para quitarme el fuego. O preparativos, que lo han llamado aquí. Pero la caja, la caja. ¿Y ahora preparativos? El incendio se propaga en mi dirección. ¡Ah, madre que me he hecho! Venga, vamos, vamos. Ese fuego es malo, pero tengo una cura. Esa torreta me preocupa. Antes del purificador le toca a Terminal, que puede curar a Godmother, así que eso es bueno. Pero no puedo hacer correr y disparar, no puedo subir a por esa torreta. Y el porcentaje no es el mejor que haya visto jamás. Y esa torreta me preocupa porque actúa antes que yo. Puedo buscar una cobertura completa, además hay veneno en el suelo, la que hemos liado. Voy a venir aquí. Alguien tiene que disparar ese purificador, porque si no voy a volver a arder. Y me quitó 4 de vida la última vez. Tengo el escudo puesto. Tenía que haber llamado la atención. Estoy por formar equipo con este. Sé que lo tenía que haber guardado antes, pero acción, ven con papi. Es la única forma que se me ocurre. Quítate el fuego. Oye, no te cabrea toda esta situación, porque a mí me cabrearía toda esta situación. Pero el escopetazo creo que va a tener más probabilidad de crítico que no un puño. Técnicamente sí. Ahora, yo me pondría furioso. Sin coñas. Porque te la están liando bastante fuerte. ¿El puño ahora qué tal? El puño realmente tiene 0 de crítico. ¡No! ¡Le da el escopetazo! ¡Me cago en tu...! ¡Te estás quemando! ¡No por mi elección! ¡Le he fallado al dar al puto botón! En todo caso, tenía que haberle pegado un puñetazo al tonto de arriba. El juego me la... ¡Eso! ¡No! Eso no es lo que quería hacer. Quería darle a disparar. Ni siquiera le he dado al botón. No le he podido dar al botón. Creo que le he dado fuera y el juego ha asumido. Ah, ¿quieres hacerlo? Ah, no estoy seguro. Ahora tengo que curar a Axiom, sin dudas. A ver si le quita el fuego esto también, pero está encima de él. ¿Necesitas ayuda? Nada puede con nosotros. Literalmente lo único que podía haber matado ha sido el escopetazo. Y es justo lo que no he hecho. Intentar disparar la torreta es una cansina. Como debemos. Ahora se quiere ir también. Poca munición.
Me cago en la Renfe, jodía. Cubridme. No dejes de moverte. ¿Unidad liberada? ¿Qué quiere decir liberada? Ah, que ya no estoy en el... A ver si le hago un crítico y podemos llevarnos alguno. Gracias. Además, los dejo inconscientes. ¡Ok! ¡Oh! Me van a curar bastante a gente que... a Godmother. Están huyendo. No dejéis que se escapen con esas piezas de androides. Cierto. Olvidaos de vuestros sentimientos hacia los androides. ¿Se puede tener sentimientos hacia los androides? Esto ha sido una putada. Además, voy a tener que pasar con todos por aquí para la curación sea hacia todos los miembros del grupo. Curación entre encuentros. Si un agente sufre daños importantes en un encuentro, entre un encuentro y otro, se le recuperan la mitad de sus PS. Eso es para Godmother en este momento. El problema es que ha habido tres personajes con heridas graves. Puede haber tres cicatrices. Y eso, Dios, no esperaba empezar así, pero es que son ciento y la madre. Hay nueve en cada uno de los sitios. De todas formas voy a hacer el área de curación, pero el área de curación que yo sepa solamente afecta a la gente que entra por la misma puerta. Puede que tengamos que entrar todos por aquí, aunque tenga yo la llave que por fin va a ser útil. Las unidades activan la guardia automáticamente. No es de todas formas mala cosa, lo único que vamos a recibir daños posiblemente. Aquí hay menos enemigos agresivos. Y esquivamos. Sin embargo, una curación en área me parece útil. ¿Puedo ver la vida que tiene la gente? Sí. 6-4. Terminal y Cheru. Pero Terminal tiene que estar donde la curación. Tengo que meter mínimo a tres personas por el mismo sitio. Y Cherub es el del escudo. Me gustaría que estuviera llamando la atención por la puerta. Vayamos con la guardia por delante. Sí, Godmother va a hacer su ventaja ahora. Renovación. Creando abertura. Gracias. ¿Tienes el poder de entrar con el escudo? No, ya lo he gastado en la segunda entrada. No, de hecho lo gasté en la primera. Las torretas no eran para tanto ahora que cuando lo piensas. Hablando de torretas. No son tan agresivos como esperaba. Muchos están heridos porque muchos son de las anteriores que han huido, como pringaos. Ahora, este tío tiene ganas de marcha. Uf, tonto del escudo con más vida. Con estados alterados a lo mejor podemos derribar de una con Axiom, si cuela. Ok, me preocupas tú. Tú ligeramente, pero la torreta... Deberíamos tener buenos porcentajes con todo el mundo para acabar con ella. Una escopeta debería poder encargarse de esa. El guardián, voy a ignorarlo por el momento. Y el androide tiene mucha vida y armadura y cosas. Esperemos. O alternativamente, puedo quitar a uno de los que tengan poca vida que han entrado. ¿Dónde están los de poca vida? Tú tienes poca vida. La pistolita, poca vida. Joder, un 90. Escopeta, la torreta. Lo veo todo, absolutamente todo. ¿Por qué no me pone la vida que le voy a quitar? El juego ya empieza a hacer cosas. ¿A quién estoy apuntando, juego? Ok, ahora sabes dónde estamos. Buen trabajo. Bien. Creo que la ha matado. No, era un 90, era un 90%. Estaba... Como es gente... Vale. Tenemos que hacer golpe alfa. La pregunta es a quién. Si pudiéramos a este... 100% a este. Golpe alfa. Has disparado varias veces. No sabía que podíamos. Con la escopeta, rollo ataque rápido. Ahora. Mucha gente que no se va a morir. Este, 87. Porfa, que alguien mate al tonto ese. Es simplemente para que haya uno menos. Gracias. Esto es súper cerrado. Estamos en guardia.
¿La torreta esa no la hemos matado? Le hemos quitado el mínimo de vida posible. Ok. Estoy viendo el objetivo. Dispararé a todo lo que se mueva. Tenemos que evitar que huyan. Y les ha puesto escudo a todos. ¿Por qué mi escudo no puede poner escudo a todos? Tengo que priorizar a la gente que vaya a huir, pero mira qué fiesta hay aquí. ¿Por qué nos hemos dejado las granadas en casa? Esto en el XCOM normal lo solucionaba yo en un momento, ¿sabes? Con lo cerca que están los enemigos. Una granada aquí en medio, tres. Y ya está, fuera problemas. Hay un oficial, hay un tío normal aquí. Tiene que estar el precio de los pisos por las nubes, macho. Está siempre todo súper plagado de gente. Siempre hay algún inocente en las misiones. Las torretas en principio las voy a medio ignorar. Ahora, tengo una granada de desactivación que debo usar en cuanto pueda. Tengo el escudo cargado. Y tengo que ponérselo a alguien además. ¿Quién quiere mi escudo? Primero, antes de nada, ¿cómo puedo optimizar esta carga? Esto es decente. Lástima que el androide técnicamente no se va a morir, porque esto es daño fijo. Al comando sí que podríamos con él. Un segundo, no tengo que correr. Aquí no pienso correr, necesito optimizar esto como pueda. Ah, esto podría servir. Me quedo súper en medio, creo que el escudo me lo voy a poner a mí, porque me quedo sin cobertura. Este androide es de los que quieren huir. Y no le puedo quitar más de 4 de vida en este turno. Este androide está fuera de aquí. Este androide se ha pirado ya. Y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Podría probar a dispararle. Pero uno va a huir. Esta misión no va a ser completamente exitosa. Haga lo que haga. Con la mierda del escudo. Y matar al guardián ahora mismo no es una cosa que podamos. Voy a tirarme el escudo a mí mismo. Que os den a todos. Blindaje activado. No hay ninguna opción mejor, ¿verdad? Puedo matar al inocente, total. Aquí me quedo hiper en medio de la fiesta. No sé si es mejor o peor. Si solo pudiera darle a este de arriba también por irlo debilitando. Me voy a ir a todo el medio, a ver si le disparan a él que tengo el escudo. Además está marcado. Debería ser un objetivo prioritario. Pero el caso es que con esto no iba a matar a nadie. ¿Había olvidado que estábamos en guardia? Ups, a lo mejor no había hecho falta eso. Ah, tontos autodestructivos. La guardia ha sido buena cosa. Me han quitado la guardia, bueno. No la iba a aprovechar. Ahora. Estoy ligeramente cabreado. Especialmente con el guardián. Primero es lo primero. Tengo una granada incapacitadora. No sé si la granada incapacitadora desactivará escudos. Deshabilita las armas de fuego. Pero la torreta no sé si le afectan. Las torretas no tienen que recargar nunca. Estoy pensando al androide este o al guardián este. Si lo tiro aquí voy a deshabilitar también el arma de fuego de Axiom. Y puede que el escudo. O sea, de Cherub, como se quiera llamar. Creo que voy a centrarme en estos dos y si cuela y le quito... Parece que el escudo, fíjate. Está marcado como que se va a quitar, pero no el de este androide. Si a esto le quito los escudos a todo el mundo, estaría bastante cheto. Lo más probable es que no, pero por probar, que no quede gratis. ¡Va una granada! No, solamente inutiliza el arma y las torretas son inmunes, como suponía.
era lo que suponía. Podría ir a por el guardián con la furia. Ahora, 5 de furia tiene que ser mucho ya, ¿eh? ¿Alguien más quiere huir? El tonto de arriba quiere huir. Godmother va a atacarle antes. Con Godmother puede. El problema es este androide que tiene a su lado y que va a hacer tururú. En heridas ya hemos recibido total. Listo para la acción. Me voy a poner furioso de la hostia. Y aún así el golpe solamente pega de 3 a 6. A ver lo que ocurre. Pero a ver si hago estado alterado. Es estado alterado. Y... pégale a la torreta. Bueno, esa es otra torreta. ¡Hola! Ahora, estamos delante suyo. Y no es una idea muy inteligente. Seguimos teniendo el cono. Este androide tiene que explotar. Su área de explosión es hasta el barril. Problema, hay que capturar al comando este o matarlo. Pa' que no huya. Así que es lo que haré. Ese androide me da un poquito de miedo. Me voy de aquí. Pero bueno. Prisa. 96. Pensaba que había fallado. Dispara, lea a este. Mira, está marcado. Qué interesante que esté marcado. ¿Y tú por qué sigues aquí? A disparar a acción, cabrones. Tengo 2 disparos hacia acción. ¿No? Ok, más tontos sois vosotros. O sea, ¿lo tienes ahí? ¿Cómo han podido meter 27 torretas en un sitio tan cerrado? ¿Cómo pueden moverse? Así no hay quien trabaje en sus cosas ilegales. Ah, no debería quejarme, he tenido mucha suerte ahí. ¿Este sigue con el escudo? Matamos a... bueno, dejamos inconsciente al del escudo. Lo de la ira es bastante bueno. O sea, tener ira, si no voy a por mis compañeros, que no estoy seguro si vamos a por los compañeros o no, no es tan, no es mala cosa. ¡Anda! No sabía que esto era una opción. Y me gusta esa opción. Pero antes... opción, creo que... bueno, esa torreta no tiene mucha prioridad en el... pero te curo. Puede que te exploten. Esto tiene pinta de ser buena cosa. Además, si es corrosivo, puede que le afecte al robot de más. No, es veneno. Pero lo hemos triturado un poquito. Hola, torreta. Joder, dejar de hacer eso. Todo el mundo herido, menos Terminal, creo. Tenemos una carga de escudo. Una carga de escudo es bueno. El problema es que me deja una nube de humo. Pero Cherub tenía el botiquín originalmente, así que es inmune a este veneno. Interesante. No voy a poderle darle escudo a nadie si quiero ir a por este mamarracho. El problema es que va a explotar. No puedo ir de cerca contra este mamarracho. Escudo cinético a mí mismo. Se lo he tirado a Axioma, que sí. Joder, el icono me ha vuelto a engañar. Tengo que fijarme, pensármelo antes de poder hacer posibles mis clics. De nuevo. Hay que matar a las torretas para que dejen de marcarnos. Pero este androide tiene muchísima vida. Lo más probable es que se acabe inmolando de todas formas. El desgraciado. Lo bueno es que con acción voy a poder ir a por ese androide, aunque el androide lo más seguro que venga a por mí. Me voy a alejar, voy a venir a por la torreta y si es posible a por el androide a la vez. ¿No hay ningún ángulo? La torreta es una muerte garantizada, así que... también podría usar mi pistola de vez en cuando, no sé qué pasa si cargas más veces. Lo imaginaba... y lo he hecho bien sin querer. Pero vale, esta vez el misclick ha servido de algo.
Ahora alejémonos del veneno. ¡Ah! Cuando haces la ira se te baja el psique. Se te baja el medidor de ira. Bueno, pues sigamos. Si yo ira tengo mucha. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Y tanto. Tenías... Vamos a hablar tú y yo de cosas. No te vas a autodestruir, ¿verdad? Me lo pondría. Porque mi culo tiene una cita... O sea, tu culo tiene una cita con mi escopeta. Eso es súper peligroso. No podrías disparar con ese tío aquí. Uf, ¡a madre que me echó! Heridas... graves. Y dos heridas moderadas porque el juego ha querido, ¿sabes? Porque, vamos... Esto podrían haber sido tres heridas graves fácilmente. Excelente. Eso no... Ya veremos la cicatriz que se va a llevar el Cherub. Lo voy a tener que sacar de las misiones y dependo mucho de mi escudo en este momento. Esta misión era chunga. Hay que bajar el nivel de alerta en las misiones. ¿Tenemos algún estado negativo? ¿Lo puedo ver aquí? ¿El casco antiguo se ha reducido a cero? ¿Qué día es? Es martes, ¿no? Digo, a lo mejor es por lo de la seguridad. Buen trabajo. Los androides de Ciudad 31 son esenciales para la reconstrucción. La Espira Sacra tendrá que buscar tropas en otro lugar. Seguimos sin saber quién es el malo maloso. Así que esto va a ser más largo de lo que esperaba. La ciudad está bonita y azul. Y aparentemente no ha habido estado alterado negativo, ¿en serio? Interesante. Además he probado estos tres y son interesantes los tres. Blue Blood. Negro con dos pistolas, básicamente. Puede disparar en múltiples ocasiones a veces. Y eso es bueno. Es la clase de pistolero. Zephyr es cuerpo a cuerpo también. El caso es que ya tenemos cuerpo a cuerpo, pero bueno. Cuerpo a cuerpo, gran movilidad. Es un arma nueva. Lleva unos guantes, puños. Y... la serpiente, que no sabremos nunca su nombre porque, como siempre, esto está en medio. Pero es bueno, nuevo agente ya. No esperaba que tan pronto me diera un nuevo agente. Puede hacer lengüetazos. Todo el mundo le gusta la serpiente. Fue muy, muy, muy característica. Por cierto, esto es una nueva raza. No sé qué mierdas es. Es muy característico de XCOM 2. La serpiente siempre daba muchísimo por culo, sobre todo al principio del juego. Como aparecían muy al principio del juego, era una cosa súper coñona del principio del juego. Por poco que haya jugado XCOM 2, sabes que las serpientes pueden liar la parda. Muy parda. Así que... además... mira, es un encanto. Whisper. ¿Todo bien? No lo sé. ¿Te has hecho una lobotomía? No que yo sepa. Entonces no, no está todo bien. Bueno, al menos hemos vuelto a la normalidad. ¿Esos dos tienen alguna historia conjunta? Que diría que me importa, pero sería mentira. Además son sexys. ¿Quién no ha querido nunca enrollarse con una serpiente? Por lo menos sabes que el beso con lengua tiene que ser interesante. Así que eso. Bienvenida, como te llames. Por cierto, ¿tienes una estadística subida? ¿Por qué? ¿Tienes alguna ventaja? ¿Por qué tienes un más 20? Tu fusil no tiene nada. Ah, ya tengo, claro, se ha completado la investigación, ya podemos poner cosas nuevas, pero... sigo sin saber qué es ese más 20. Gente, tenemos ascensos. Y ahora tenemos que elegir. Mantener. Si recibes el daño suficiente, este mismo agente. Para... si terminal recibe el daño suficiente como para comenzar a desangrarse, los PS se reducen a 1 y entra inmediatamente en éxtasis... durante un... turno. Esto era una habilidad psiónica. Ahora es médica. Interesante. Arrinconar. Terminar el disparo de fuego contención. Perdón. Terminal dispara... joder, es que como se llama terminal, pienso terminar no sé qué. No lo leo. Dispara fuego contención. No inflige daño. Pero lo retrasa en la línea temporal. El fuego de contención...
Era súper inútil. Era de los pesados para empezar. Y no era una cosa que me gustara usar, pero ahora retrasa a la gente en el punto, en la línea temporal. Eso es útil. Solamente hay un problema. Terminal, usualmente, como es la médico, la pongo bastante atrás en la línea de tiempo. Así que no sé cómo de útil me va a llegar a ser, ¿sabes? Realmente. Se pueden hacer cosas tácticas con esto, pero esto es asegurar que la médico no va a morir. A ver, igualmente, ahora todo el mundo puede estabilizar a la gente. Y esto seguramente la herida me la dé de todas formas. La parte buena es que la puedo seguir usando y se podría curar a sí misma. Así que podría seguir en el combate. Le voy a poner... cosa de vivir. Cosa de vivir tiene buena pinta. ¡Ea! ¡Felicidades! ¿Qué eres ahora? Y eso es un subfusil, es súper grande. Agente de campo. Magnífico. ¿Y esto de verdad es un subfusil, macho? Porque es grande, es un rato. No parece muy sub. Tonto del escudo. ¿No has recibido de verdad nada negativo? Me sorprende un huevo, macho. Te quedaste con uno de vida ahí súper de folla. Una... carga... oh. Cargas gratis al final de cada encuentro. O... al final de el turno otorga uno de blindaje. Pero es una habilidad activa, ¿eh? Esto es pasivo. Media bonificación de cobertura incluso al estar flanqueado. Y media cobertura a los aliados. Se interrumpe al recibir daño. Ese es el único problema. Se interrumpe al recibir daño. Pero un momento, pone al final del turno. A lo mejor es pasiva también. Esto quiere decir que lo deje donde lo deje. Estoy ayudando a mis aliados. Lo que pasa es que media cobertura tampoco es para tanto. Lo único que no flanquean a la peña. Aunque no pone... no pone que lo de incluso al estar flanqueado para los aliados, solo lo pone para mí. Un momento, ¿esto es lo de ser cobertura tú mismo? ¿Esto es lo de... estabilidad? ¿Estabilidad estaba en el XCOM 2? ¿O estaba en algún mod? Porque yo estoy segura de haberla visto. Con los escudos, pero los escudos eran de mods. Puede que fuera alguna habilidad también de algún pesado o algo así. Ser... ¡no! Era una... ya sé, era una habilidad de los robots. Ser media cobertura para los aliados. Es una habilidad de los robots. De NXCOM 2. Vale, ya sé dónde estamos. Vale. Aunque también era una habilidad que tenían los escudos como arma modificada en NXCOM 2 para ciertas clases y cosas de mods. Que por cierto, ya hay unos cuantos mods en la... en Steam, macho. Es una locura. Hacen poquita cosa, pero ya hay cosas. Dios, es... es... es difícil la decisión. Es que una carga son... es bastante daño. Se traduce en daño, pero esto es... es útil. Y las cargas las vamos llenando de todas formas, quieras que no. Venga. Seamos un escudo. Para los aliados. Y tú, rompe cosas. ¿Qué tenemos? Mejora machaque e inflige una pequeña cantidad de daño a los enemigos cercanos. Eso es bueno. Los objetivos adicionales pueden quedar desorientados, aturdidos o inconscientes. Eso es bueno. El machaque es mejor. O... tanque. Recibir menos daño. Además, tiene posibilidad. Tiene posibilidad, no es garantizado. Y esto... es un ataque en área. Es un puñetero ataque en área. Hay muchos enemigos en sitio muy cerca unos de otros. Usualmente, eso me gusta. Pues ya está. Y tenemos una serpientilla, lo que pasa es que está sin mejorar nada.
Tenemos que decidir qué hacer con los nuevos. Armas modulares hecho, aunque no tengo mejoras de armas modulares y dinero tengo poco. Lo que sí que tengo es información. Un momento. ¿Qué queremos? Mirillas, fusiles de asalto mejorado. Una cosa, esto es rediseñar el fusil. No son nuevos tipos de armas. Mejorar los subfusiles, los fusiles, las escopetas, las pistolas. Ahora mismo llevamos un poco de cada. Porque la médico y la serpiente llevan su fusil. Tenemos dos escopetas, tenemos una pistola y un... ¿Alguien lleva fusil? Nadie lleva fusil de verdad, solamente subfusiles, ¿verdad? El del escudo lleva pistola. La médico subfusil. La serpiente subfusil. Y tenemos dos escopetas. ¿Nadie lleva fusil de asalto de verdad? ¡Qué curioso! Mirillas es puntería para la peña. Mira telescópica y mira láser. Por cierto, esto parece que hay que comprarlo. Las escopetas mejoradas siempre me gustan, es mucho daño para empezar. Ahora, como ya digo, y sobre todo después de esta misión, la vida parece que va a ser más importante. Recibir cierta cantidad de daño es casi inevitable. Creo que voy a tirar al blindaje, lo único que cuesta 8 días. Y eso es un pasote. Y bastante elerio. Por ahora te voy a poner aquí para ver qué ocurre. Se reduce el tiempo absolutamente a la mitad. Esto es un bug, ¿verdad? Esto tendría que haber vuelto a ser 8 días. A ver, y 8 ranuras hay, pero pone 4. ¿Será un bug visual? ¿O hemos descubierto un exploit para empezar ya interesante? Porque esto sería aprovecharse mucho, mucho, mucho de la situación, ¿sabes? ¡Uy! Siempre todas las cosas van a tardar la mitad en hacerse y no voy a perder a mi agente. Eso estaría muy cheto. Intentaré no aprovecharme de ello si de verdad ocurre, pero mira, ya no puedo evitarlo. Queremos ver a la serpiente, supongo, ¿no? En combate. ¿Quién sacamos del combate? Para que se ponga a hacer probablemente operaciones especiales. Aunque lo que me gustaría realmente es entrenar a la gente, pero bueno, esa vida puede ser muy útil. Por Dios, como eso dure 4 días, me voy a reír. Pero mucho. Todos sabemos del interés de la Espira Sacra en terapias genéticas. Recuperación cree que están experimentando con genética avanzada. Si se trata de un rumor, desmentidlo. De lo contrario, ponedles fin antes de que urdan un nuevo espectáculo de terror. ¿Y cómo vamos a desmentir nada, por cierto? Misiones... Volvemos a tener una misión... que reducen 2 el tiempo de la misión importante. Esto es una putada, siempre me ponen misiones secundarias. Si no hago las misiones secundarias, pierdo recursos. Porque, por ejemplo, ahora de dinero soy absolutamente pobre. Esto me vendría muy bien hacerlo. Además, me va a bajar 2... me va a bajar 2 a este territorio. Y este territorio está chungo, ¿sabes? Este territorio, el centro va a empezar a agitarse ya. Y este sitio, macho, siempre son unos cabrones. Siempre están a la gresca en el casco antiguo. Pero esos 2 días... también son súper útiles. Pero cuanto antes hagamos la misión, mejor. Porque pensar que si dejamos pasar los 6 días, esto se va a poner al rojo vivo máximo. Y la ciudad va a empezar a subir la anarquía. ¡Oh, mierda! Esto es difícil de decidir. Porque esta es muy tentadora. Calmamos al centro y lo dejamos absolutamente al 0. Esta sube al 3. Y esta sube al 1. El problema es que pierdo esos 2 días.
Esos dos días van a ser una guarrada. Lilas son pistas o misiones importantes. Amarillas son misiones secundarias. Azules, investigaciones que no valen realmente para nada. Hay que pensar en qué queremos hacer. Lo primero, tengo que poner una nueva... Tengo datos, puedo poner una nueva... Un nuevo detalle de campo. Ojalá todas te... Ah, el distrito financiero también baja un poco de agitación. Los tecnológicos son los únicos que no bajan agitación. Necesitamos generar el helio también. Tengo que poner uno nuevo. Antes de nada, ¿a quién queremos llevar al equipo? Porque aquí va a haber decisiones que tomar y las tendré que tomar yo. Y me temo que voy probablemente a hacer la misión secundaria. Pero esos días de la pista son importantes. Quería... Mi idea hubiera sido siempre hacer las pistas. Pero es que el centro se va a poner muy, pero que muy mal. Y no tengo la supervisión hasta dentro de bastante tiempo. Con mi supervisión dentro de 3 días supongo que puedo calmar los ánimos en la misión importante después. Pero el patio de maniobras también se va a poner jodido. Me parece que esto va a estar de muchos colorines dentro de poco. No hay forma de evitarlo, creo. Ahí está la auténtica dificultad del juego. En la parte estratégica. Señores, queremos ver a la serpiente, ¿verdad? ¿Quién se va de la misión? ¿Escopeta? ¿Puños? ¿Médico o escudo? Que por suerte... O sea, la decisión hubiera sido fácil. Hubiera quitado el escudo si hubiera recibido una herida. Eso estaba más que claro, pero no ha recibido la herida que pensaba que iba a recibir. ¿De quién podemos prescindir? O más bien, ¿de quién queremos prescindir? ¿Gente? ¿Hola? ¿Escudo fuera? ¿Le acabamos de mejorar? ¿Estáis seguros? Oye, ¿no podemos llevar más de 5 personas, más de 4 personas a una misión? Diría Mutón. Os cae mal porque es muy feo, el pobre, y no puede hacer nada para evitarlo. ¿Godmother? Godmother. A la médico. Godmother. Yo creo que más Godmother. Uf, a la médico después de la última misión me da cosa quitarla. Godmother, te ha tocado. La serpiente es mucho mejor que tú en todos aspectos. Mira qué curvas, madre mía. Ah, mira, el ensamblaje ha vuelto a 8 días. Esto tengo que Esto tengo que probar a ver si funciona. Te vas a hacer operaciones especiales. Y va a ser... trabajo de calle, a lo mejor eso a la serpiente le gustaría. Bla, bla, bla. Información. La información es súper útil. Ahora, soy pobre más que las ratas, pero la siguiente misión me va a dar... No voy a ir a por la información en la siguiente misión. Tengo muy poco helio también, pero quiero... Quiero esa información. Cuanto antes tenga los distritos operativos, creo que va a ser mejor. Creo. Ya veremos. Vale. Tengo 65 de información. Técnicamente... me deja... volver a poner... uno de seguridad. No sé si estoy poniendo los de seguridad demasiado pronto. Pero los distritos de seguridad me dan cierta confianza saber que luego van a bajar la agitación del distrito. De hecho, el que menos quiero es el tecnológico. Nunca, no me baja agitación. Lo de la agitación me va a parecer importante. Pero necesitamos ese helio. ¿Dónde queremos el helio? En la franja. Parece que aquí están bastante en paz. Ahora, cuanto más distritos de seguridad, antes conseguiré la información. Estoy por poner...
Aquí. Un distrito de seguridad más. Me quedo a cero de información, pero voy a conseguir 65 en 3 días. Entonces ya pondré el distrito, aunque ese Elerio también lo voy necesitando. Ya veremos, seguramente no sea lo más acertado, pero bueno. ¿Cuánto cuesta el siguiente, por cierto? El tercer distrito de seguridad, que solamente voy a tener 3. 80. No es barato, no es nada barato. ¿Y mejorarlo? 80. La primera mejora cuesta igual, da igual lo que haya costado el primer. Vale. Vale, entendido. Vamos a hacer la misión secundaria del centro. ¿Todo el mundo está con sus cosas? No, no del todo. Acabo de recordar un detalle importante. Dos. De hecho. Que tenemos cosas que comprar. No podemos comprar las mirillas. O sea que no teníamos mirillas de verdad, solamente cargadores y culatas. Ah, las culatas son disparos fallidos, inflige uno de daño al objetivo. Esto, en otros juegos, podría ser útil. En este, es una mamarrachada como un piano, ¿verdad? Porque puedo pegarle un golpe cuerpo a cuerpo que le hace mínimo 2 de daño. Y además capturamos al enemigo. Siento que esta ventaja es inútil ahora. El autocargador. No recargamos mucho. Los combates son cortos. Tamaño del... Es que estas mejoras del arma no las voy ni a comprar. Mierda, mi ensamblaje. Está dándose cuenta de que debe ser 8 turnos en lugar de 4. Godmother, aún no te has comprometido, ¿eh? No, pero en cuanto me vaya a operaciones especiales, seguro que se ha solucionado el ensamblaje. Pero es que... Tengo toda la curiosidad. Trabajo de calle. Mierda. Me han pillado. Una lástima. De todas formas, cuando tengamos un nuevo aliado, tendremos justo para hacer todo a la vez. Podremos hacer ensamblaje y todo a la vez. Eso está bien. Lo único que tendré que ir alternando a la gente para que la gente entrene. El entrenamiento me parece súper importante. Una cosa más. Godmother, sé que estamos un poco yendo a por ti. Pero estas balas tranquilizadoras las necesito. Eso es todo. No tienes nada más, ¿eh? Objeto de entrada no tenías, ¿eh? No, estás fresca. Vale, muy bien. Señores, vámonos. Míralo. Parecemos el circo, de verdad. Cada uno de un... Cada uno distinto. Vámonos para allá. Esto en los antiguos tiempos de XCOM no pasaba. Éramos todos humanos. Y si puede ser con el corte este del cepillo, mejor. Ahora sí. Creo que no se me olvida nada, o eso espero. Vámonos a una misión secundaria que son... No sé cuántos enfrentamientos y ya es difícil. Madre mía, qué rápido se ha puesto todo difícil, ¿no? ¿Es algo que yo he hecho? Debe ser por jugar en experto. Supongo que esto subirá más bajo. Las fuerzas enemigas precisan de un líder para operar. Normalmente. Si la directora nos da autorización, quizá haya que neutralizarlo. Tendríamos que irnos. Lo ideal siempre es someter al objetivo. Si capturamos al líder enemigo, nos proporcionará información valiosa. Capturar gente, entendido. Tú vas a ir a puños, la verdad. Serpiente. Te ha tocado tranquilizar a la peña. Ya veremos si lo conseguimos o no. Siento que tendría más sentido que la médico tranquilizara a la peña. Porque la serpiente va a utilizar muchos ataques de agarre y cosas. Es una lástima, pero ¿no tienes habilidades innatas? ¿Y ni siquiera vas a tener ningún objeto especial? Esto es claramente racismo. ¿Puedo comprarte algo siquiera? El botiquín ya lo... ¿Más botiquines?
probar la granada de humo es que siento que estamos desperdiciando el dinero muy fuerte. Tengo que ahorrar. La granada incapacitadora no está mal. Pero no quiero comprar, comprar y comprar. Luego no sé además si lo puedo vender. Uf, esto me da un poco de mal rollo. Anda, el robot tiene fusil de asalto, de verdad. Pero es que no tenemos nadie con fusil de asalto, ahora que lo pienso. Curioso. Ah, hay un muro. El explosivo valdrá. Me dicen esto antes de tiempo y nunca me doy cuenta. Tenemos un solo encuentro, así que es una buena misión para ir subiendo la serpientilla. Ahora, estamos chetando mucho a los otros tres, a las tres Marías estas. VIP enemigo en la zona. Van a tener todas las ventajas. Que por cierto, me van a pedir hacer entrenamientos especiales. En cuanto tengamos... ¡Oh, eso va a ser una putada! En cuanto vayan a subir de nivel de nuevo, me van a pedir hacer entrenamientos especiales con la gente. Y por lo tanto no ir a las misiones con mi equipo cheto. ¡Podemos ir todos por el muro! Todos los enemigos no agresivos que protegen esta entrada quedan sorprendidos. Pensaba que sorprendíamos... ¡Uf! Es que son violentos. 5, pero violentos. Los disparos aturden. Literalmente no hay motivo para entrar por la otra puerta. Serpiente, te voy a poner en tercer lugar, he pensado. Y ahora aturde la médico, tengo que acordarme de eso. Voy a abrir un camino. ¿Qué? Explosión más controlada. Se ha quedado con forma de puerta y todo. Aturdimos a la gente. ¿Qué tenemos por aquí? No es... Si aturdimos a ese guardián, me voy riendo hasta mi casa. Por cierto, puedo hacer falange. Pero Spock... Spock... Es útil falange siempre. El guardián no te va a disparar, amigo. Pongamos a este soldado, aunque están sorprendidos. Huh. Falange solamente es contra gente violenta, entiendo. Igualmente, quiero dispararle para aturdirle, pero si le aturdo ya no me va a hacer falange. Creo que acabo de hacer una estupidez muy grande. Podríamos matar a ese androide de folla. El purificador me daba igual, pero ahora son más cabrones. El sicario suena bien, a por él. Serpiente. Dispárale a eso. De todas formas, siento que tengo... Necesitamos estunear a este tío. Me da igual que haya hecho el idiota con el otro aliado. Tiene que estar estuneado. Con hacerle un poco de daño espero que valga. Ahora, no hemos matado a nadie, pero están aturdidos. No quiero que haga la tontería del escudo, el tonto del escudo. ¿Juego? Veo al VIP. Inmovilizadlo si podéis. ¡Ah! No matar gente. Creo que no era parte, con un poco de suerte, de la gente a la que le podíamos disparar. Aunque puede que sí. Vale. Ese tío quiere huir. Y la salida... está... en alguna parte. ¿Dónde quiere huir ese VIP? No tiene salida todavía. ¡Ey! ¿Qué me estáis escondiendo? Justo en el ángulo que no hubiera mirado normalmente. Estáis... investigando XCOM, por cierto. Esta es Valen. Esto es del primero. Esto es Sen y familia. Y hamburguesas. El chico de las hamburguesas. Vale. Tenemos que inmovilizar gente, pero ¿qué has pensado de dispararle a ese barril? Por las risas. Vale. El tonto del escudo tiene que morir muy fuerte. Solo es un enfrentamiento. Y el tonto del escudo va a atacar rápido. ¿Quién es este androide? ¿Quién es número 2? Tú. Tú me das igual.
Pero creo que podemos joder a este tío. Si traigo a mi amigo el puños. ¿Por qué pone 0%? Conmigo. ¿Quién quiere el escudo cinético? La serpiente tiene menos vida por tener menos nivel, ¿verdad? Pero tampoco creo que se vaya a meter muy a saco. Aún así, le toca después de mucha gente. Pero nosotros dos vamos a tirarnos a lo loco para adelante. Digo que el escudo se lo va a quedar Axiom. Le voy a poner en medio para que le disparen a él. Parece un poco desconsiderado, pero es que lo es. Pero este tío tiene que palmar. Me acabo de cargar... No me he cargado la cobertura, ¿verdad? Estoy a tope. Oh. Se han cometido errores. Anda, no me había dado cuenta que es un holograma, parecía una estatua. No me había puesto a mirarlo, es un arconte. El golpe de área afecta a mis aliados. En este caso al del escudo. Que si le hubiera puesto el escudo a él, a lo mejor me podía aprovechar de ello. Joder, ese guardián va a poner escudos y no voy a poder hacer nada para evitarlo. Ahora, en cuanto ataque aquí, me voy a cargar al criminal de guerra, de las narices. Supongo que voy a venir aquí a saco a llamar la atención. Pero el tonto del escudo va a poner su escudo. ¡Oh, joder! No pensaba que eso fuera una posibilidad. Fallar. Y fallar siempre es una posibilidad. Oh, oh. Esto puede ser un problema. Tenía un 55 esquí. No sé por qué pienso que el ataque de cuerpo a cuerpo va a tener más posibilidades. Me han utilizado el arma y se ha quedado en guardia. Ahora las guardias son de cerca. Es muy raro todo. Vale, la hemos cagado. Pero bueno, podemos agarrar enemigos y eso es bueno. Por cierto, podemos agarrar aliados y sacarlos de situaciones malas. Y con 100%. Podemos hacer los aliados y eso es bueno. Empecemos a crear ya los dramas de oficinas. ¿Cómo es que le metiste la lengua a este? ¡Pero a mí no! Y eso siempre mola. No sé qué hacer. Querría ir a por el guardián, pero no sé si voy a tener suficiente daño. Y total, el escudo lo ha tirado ya. Si agarro a alguien, lo dejo atontolinado perdido. Y si agarro a ese sicario, perderá su guardia. ¿Por qué no? O eso espero. ¡Hola! ¿Pierdes la guardia, verdad? Sí. Pues me vas a dar un besico. Por cierto, agarrar creo que no captura, mata, pero... él se lo ha buscado. Acorralando al objetivo. Ah, claro, que me pueden soltar. Y menuda hostia, por cierto. Ya sabemos a quién curar. Me temo que esto iba a ser tu bautismo de fuego. Hablando de bautismos de fuego... ¡Odio esta facción! Deja que el spray avanzado haga su trabajo. Yo no te he pedido esto. Si quieres te dejo morirte, oye, no me jodas. Hay una probabilidad de subyugar. El problema es ese 2 a 3. No me gusta 2 a 3. 3 a 5, sin embargo. Oh, me cago en mi puta vida. ¿El escudo tiene vida aparte de la vida de la gente? Mierda, sin munición. Que esta misión es un sí, es una tontuna. Cojones, tenía que haber traído al otro de vuelta, bueno.
más escudo para ti. Lo necesitas. Luego le tengo que traer de vuelta, sin duda. El botiquín solamente es para mí, así que en este caso nada. Y el guardián, vas a volver a sobrevivir porque solamente le voy a quitar su escudo. La parte buena es que le pego al otro. Creía que podía hacerlo. Lo intentaré de nuevo. ¡Me voy a quemar! Ya lo veo, ya. ¡Muévete, idiota! Serpiente, no estás haciendo amigos. Y el otro se enfurece fácil. Podríamos venir a por este tío, además subyugarlo. El problema es que si lo subyugo no me pongo en preparativo. Y en cuanto arda una vez más, palmo. Voy a atraerlo de todas formas después. Si solamente el machaque... Es que pensaba que iba a pegar en área, me cago en todo. No gastara todo el turno. Y como está pintado de otro color, yo pensaría que... Pero gasta todo el turno. Voy a tener que... Es que moverme ni siquiera me hace nada. No me vale para nada. Moverme de sitio. Voy a intentar tener mejor cobertura contra el androide. Aquí no sé si me podrá flanquear muy bien, pero puede que sí. ¡Dejadme pasar! Y quitarme el fuego. Y luego curaré. Pero no sé yo qué va a ocurrir. Tienen que fallar. El escudo ya está fuera. Ahora a ver qué ocurre. Hostia, va a recibir la herida acción antes que Cheru. Bueno, pues así, mira, fíjate. Vamos a tener que recuperar ese hueco que teníamos en el equipo. No dispares al grande. Au. Vale, serpiente. ¿Quién ataca? O sea, le toca a Xion. Atraer a Xion de vuelta justo ahora ya no vale de nada. Lo malo es que voy a tener que manejarlo antes de poderle curar. ¿Quién es el número 3? El purificador. ¿Qué purificador? Ese que está ahí arriba. El tonto el fuego. Siempre un tonto el fuego. Oye, ¿a quién teníamos que capturar? No tenemos que matar a ese criminal de guerra. Pero... Si yo sé que no tengo que matarlo, pero es que mira cómo quiere arder ese hombre. Tiene que haber alguna forma de curarme con acción. Lo mejor que puedo hacer es coger al sicario para que deje de estar en guardia. Ven aquí. No te salgas de la cobertura, no seas loca. ¿Por qué no te tumbas un rato? Y ahora aquí está el problema. El puñetazo este le podría pegar a varios incluso al barril, lo cual es más suicida todavía. Ahora, no entiendo cuánta es el área de este ataque. No me lo explican en ninguna parte. Me querría refugiar en esta cobertura completa. Sobre todo porque el purificador mucho rango no debería tener, pero depende de... ¡Un momento! Tengo una granada incapacitadora. Eso es menos fuego. Además no gasta turno, cojones, no me acostumbro a que no gaste turno. Hasta la vista, pringaos. El criminal de guerra, ¿cuándo va a actuar? Por dejar una zona en guardia. Pero es que un escopetazo le puede hacer un Cristo. Va a venir primero el purificador. A por él.
Me gustaría que el área fuera un poco más pequeña para... Porque los porcentajes van a ser pequeños, pero purificador, acércate. Eso está bien. Eso está muy bien. Ahora, como los combates son tan cercanos, los purificadores, que nunca valían para nada, se han vuelto unos cabrones. Quien me diga que los purificadores iban a servir para algo, vamos a recoger tus entrañas, me sorprendería. Porque además fallaba más que una escopeta de feria. Eran lo absoluto peor. Ok, esto es una mala idea. Ese fuego no es amigo mío. Te podría... ¿No le puedo disparar? ¿Ni siquiera puedo ponerme en guardia? Me han deshabilitado el arma. Y he curado, así que tengo que recargar. Había olvidado ese detalle. Bueno. Seguirá vivo un poco más. Pero la mierda del fuego me la está liando. Las llamas se están extendiendo. ¡Muévete, ahora! El objeto sigue siendo gratis. Y tenemos una carga. Voy a seguir ardiendo. Pero el escudo captura. Un segundo, esto no es correr. ¡No es correr! Escudo para mí esta vez. Ahí. ¡Quema, quema! No, sí, ya lo sabía, pero... Oye, ¿y el purificador? ¿Has fallado? Estamos en Matrix. Creo que el fuego evita que ataque y he vuelto atrás en el tiempo adentro del fuego. De alguna forma misteriosa. Es XCOM, estas cosas son de esperar, lo que pasa es que estoy dentro del fuego. Protegerme me va a servir de nada. Pues nada, me podéis haber devuelto el turno o algo, ya que me habéis devuelto atrás en el tiempo, pero ea. Nos toca a nosotros antes que a ellos, ¿verdad? Vamos a asegurar al criminal, que se me está haciendo cansino ya un poco. 85%, a ver si cuela. Por ahora, han sido buenos ataques. Y collejéale. Collejéale como nunca le han collejeado. Esperaba un 3 para asegurar. Porque ahora esto no es seguro. Y pensaba que iba a ser seguro. Me cago en tu padre. Te voy a seguir pegando. Que no debes levantarte. Oh, eso sí que no. Las llamas se están extendiendo. Nos han tirado una granada incendiaria. Ahora no explotan de inmediato. Pero lo va a hacer. ¿Y dónde está exactamente? Tío, la mierda de las llamas son literalmente lo puto peor. Voy a venir en medio de la absoluta nada para que el guardián me dispare a mí, porque sigo teniendo un escudo propio. Porque no, las llamas no me dejan hacer absolutamente nada. Voy a volver atrás en el tiempo de nuevo. Ni siquiera puedo hacer preparativos porque tiene cooldown. ¿Esto me vais a dejar hacerlo? Porque voy a explotar. Terminal puede salir de aquí. La serpiente no. Y está en el rango de la explosión de fuego seguro. Escudos activados. Reduciendo perfil. El fuego me deja hacer unas cosas, pero otras no. Tú tienes que salir de aquí, me temo. Así que por el purificador, que ya bastante ha hecho. No te levantes. Oh, oh, el fuego me lo voy a comer. Quiera que no. Escudo cargado.
¡Dataplum para todos! Tengo un huevo de cargas. Quiero ver cómo es el rango. ¿No te ha dado el fuego? ¿Tanta mierda he hecho y luego la granada la tira mal? ¡Qué huevos! Lástima que no te resistieras. Tengo cierto interés por ver cómo sería el escudo con dos cargas en lugar de solo una. Y me toca a mí antes que a él. Así que es daño garantizado. Oh, no. Munición agotada. Ah, mierda, estoy ardiendo. Había olvidado que estaba ardiendo. No puedo pegarle con mi escudo ni puedo cubrirme para quitarme eso. Así no llegamos a ninguna parte. El puto fuego no me deja hacer nada. ¡Corre al azar! Me resguardo. 77%. A ver si pudiéramos mejorar ese porcentaje, pero no sé yo. El guardián se ha llegado a mover en algún momento por poner la guardia, pero bueno, disparemos. Gracias. ¡Vaya puta mierda! Han sido heridas moderadas por poco también. Parece que las heridas graves son literalmente quedarse inconsciente o quedarse con uno de vida. Serpiente, ¿no ha sido el mejor estreno que haya visto jamás? Claro que no ha sido culpa tuya. Yo tenía que haber confiado un poco menos en el escudo habiendo fuego. Para meterme ahí a lo loco para adentro. Ha sido excelente, claro. ¿Qué habéis visto ahí no ha sido excelente para vosotros? Sois demasiado críticos. Aceptad la mediocridad como la nueva norma, joder. Y no queráis... No busquéis la excelencia cuando, ya digo, lo mínimo vale también. Bla bla bla, condicionamiento está terminado para el alien, así que eso está bien. Tengo más información sobre los insurgentes en relación con el atentado a la alcaldesa. Al finalizar la guerra, Ciudad 31 contactó con algunas redes cercanas de la resistencia para ayudar a mantener la paz. Los insurgentes pertenecían a una célula de la red Alcaudón, responsable de la seguridad antes de la fundación de la comisaría 31. Se marcharon cuando el Consejo Mundial permitió el regreso a la sociedad de alienígenas e híbridos. Guay. Oye, una cosa. ¿No soportaron tener que proteger a sus enemigos? Eso parece. Llevan en las afueras desde 2037 contando historias de guerra en sus garitos. No parece algo muy próspero. ¿Quién sabe? Algo los empujó a llevar a cabo el ataque. Mantened los ojos bien abiertos. Interesantísimo. Pero lo que realmente me interesa más cada vez que hablas tú. ¿Cuánto tiempo se supone que ha pasado de...? Está desolada por la inesperada muerte de nuestra alcaldesa. Pero todo lo que ha superado esta ciudad me hace creer que saldremos fortalecidos de esta situación. No endulcemos esto, Roger. ¿Cómo podemos sentirnos seguros si nuestros cargos electos son secuestrados y asesinados? Tienes toda la razón. Es una tragedia. No podemos olvidar ni perdonar. Pero ¿cómo seguimos adelante? La tensión se palpa en cada calle y en cada hogar. Juntos, Glorgo. Así es como lo haremos. La historia de nuestra ciudad está llena de muchos desafíos y amenazas, pero solo juntos encontraremos la paz. Esperemos que tengas razón. Dos cosas, de hecho. Se me ha olvidado leer si había telenovela otra vez de nuevo en la pantalla de transición de partida y otra. Y se supone que este juego son 5 años después solamente del XCOM 2. ¿En solo 5 años te ha salido la mecha esa gris extraña? Supuestamente Kelly es... un personaje del XCOM 2. El primer soldado que te dan. Si juegas el tutorial. La tía de la escopeta. Parece que haya envejecido más. Claro que el mechón puede ser pintado, pero aún así. Le queda raro. Había una forma de comprobar esto. Cualquiera, me da igual. Biografía. Aquí se puede ver la historia de la peña. Guerra por la liberación de 2035. Esto es el final de XCOM 2. 2035. Estamos en 2040. Es definitivamente 5 años después. Mañana es día de pago. Pero no he conseguido la información para hacer mi otra movida.
Voy a conseguir bastante información mañana, creo. No, ¿qué es lo que me daban? Sí, es definitivamente información. 30. Me voy a llevar mañana. Con eso puedo hacer justo lo que me faltaba. Magnífico. Vale. Hay cosas. Tenemos entrenamiento. Si te vuelvo a entrenar, ¿qué pasa? No hay entrenamiento disponible. O sea, que de entrenamiento tenemos entrenamiento básico, que son 2 puntos de PS. El entrenamiento avanzado, que es cuando llegan a cierto nivel los agentes y les dan una nueva habilidad. Me gustaría ver el arsenal. Habilidades. Cuando llegas a agente especial necesitas un entrenamiento. ¡Un momento! Lo he entendido mal. A lo mejor no es que necesites, sino que simplemente puedes. Aunque yo pensaba que me dijeron en el tutorial que cuando llegaba a este rango necesitaba hacer un entrenamiento. Puede que para desbloquearlo de verdad tenga que hacer entrenamiento. O sea que podemos subir 2 de vida, entrenar habilidad y volver a entrenar habilidad. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Aún así tendría que ir alternando a la gente para que entrene. Porque este ya no puede entrenar. Y sacar esta de las operaciones especiales hemos perdido un día. Tontamente. Lo que yo haría, si estuviera en mi situación, y dada la casualidad que lo estoy, es devolver al... ¿Tu nombre era? Perdona. Birch, se me hace raro. Ahora que tienes más salud, ahora que estás más sano, meterte de vuelta al equipo y poner a alguien a entrenar en tu lugar. Que aparte son 2 días. Ambos deberían terminar a la vez. El problema es que como recibamos alguna herida, no voy a poder hacerme tesaca con la gente. Y aparte sacarlos del equipo para poner a otro. Pero sí, el ensamblaje me temo que este tiempo lo tendré que esperar, aunque es mucho tiempo. Pero... Y puede que no sea la idea más brillante que haya tenido jamás. Quiero volver a meter a Birch en el equipo. Y en principio sacaría a la serpiente, aunque la serpiente es útil. Todos tienen sus cosas, todos son realmente útiles. Pero la serpiente además que tiene menos vida, pero tiene menos vida porque tiene rango bajo también. Debería entrenar. O podríamos sacar a alguno de nuestros principales por el momento y entrenar para que tengan más vida todavía. El escudo con más vida será útil. Este, que se mete a saco con más vida, también sería útil. Los médicos, siempre me gusta que tengan mucha vida. Cualquiera de los tres podría irse a entrenar, pero entonces tengo un equipo menos preparado. La parte buena, si se puede llamar así, es que tenemos un día que no hay que realmente hacer misión. Ahora, mañana estoy casi seguro que habrá que hacer misión. Yo la investigación voy a hacer la del Elerio. Tenemos muy poco Elerio. Muy, muy poco Elerio. Y no voy a ganar pasivamente Elerio. A ver, si cojo esta, justo conseguiría... Oh, vamos a investigar a Naranjito. Estaba traficando con armas. Siempre lo sospeché. Está demasiado contento siempre. Algo se traía entre manos. Illuminati, me gusta. Cogería el Elerio para tener Elerio para futuras investigaciones del ensamblaje. Lo que ocurre es que el ensamblaje va a estar mucho tiempo parado, haciendo sus cosas. Así que coger a Naranjito no es tan mala idea porque así activo un nuevo este tecnológico, el cual nunca va a ser antes del viernes. Haga lo que haga, no voy a recibir ese nuevo Elerio hasta la semana que viene. Así que Naranjito creo que esta vez se va a escapar. Siempre con su carisma consiguió escaparse de las investigaciones policiales, el desgraciado. Y voy a ir a por el Elerio en mano. Y luego ya, de todas formas, hasta la semana que viene, hasta el viernes, que ya haya recibido ese ingreso, no voy a poder activar la nueva región. El nuevo equipo de campo, así que esta vez se ha librado. Maldito Naranjito.
Hombre, aunque si cojo naranjito puedo activar dos regiones para la semana que viene de una. Y ese Elerio no lo necesito de inmediato. En teoría. ¿Cuánto Elerio me pedís? Algunas cosas... Las mirillas no piden Elerio. Es un detalle. Pero es que me piden mucho Elerio para muchas cosas, ¿eh? Hay cosas que no piden el Elerio. Creo que manejar la ciudad antes es más importante. Naranjito, de esta vez no te libras. Vale. Está el equipo muy descompensado, pero voy a sacar a la serpiente. Me gusta cómo aparecen de la nada así. Y serpiente, vas a entrenar tu vida. Tienes poca para empezar. Me gustaría que tuvieras más. ¡Hala! Vamos a ello. De todas formas, esto no es misión, de verdad. Pero voy a ir a por Naranjito. Siempre sospeché. A por ellos. Prueba de un equipo de mercenario, bla bla bla. Tráfico de naranjas. Siempre que me dan ese aviso pienso que me he dejado algo sin hacer. Pero no, está todo hecho. ¿Hay nuevos objetos en suministros? ¿O simplemente es que puedo comprarlos? ¡Vamos a la misión! ¡Me quieren despistar! Pero me el compromiso... Me da miedo. 50 de información y... El mundo en el que vives. Sabes que no es lo que nos prometieron. Hoy sí que hay que hacer cosas. Sin dolor. Centros urbanos limpios. Un orden mundial con sentido. Pero ahora... Los animales dirigen el zoo y disfrutan manchando las paredes. No te adaptes. No cambies. Pues ahora caminas por la escalera enlazada. ¿Qué pijo es la escalera enlazada? ¿Otros locos que tendremos que ir a por ellos o...? Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos que hacer misión secundaria de nuevo. Como ya sabéis, nuestra presencia en Ciudad 31 es... precaria. El Consejo se muestra dividido sobre el futuro de recuperación. Así que haremos el trabajo que hemos venido a hacer. Proteger tecnología peligrosa de aquellos que desean causar daños en Ciudad 31. Cuando Recuperación confirme información sobre estas misiones básicas, las colocaremos en el mapa. No pueden discutir nuestras órdenes. Viendo cómo protegemos a los ciudadanos, acabarán entendiendo nuestro compromiso. De todas formas, hay una cosa que me encanta, que somos... No somos la policía. Somos policía freelance. Literalmente somos policía freelance. Hacemos las misiones que queremos cuando nos salga de los huevos y tenemos derecho a tomarnos la justicia por nuestra mano. ¿Y no respondemos realmente ante nadie? Ok, esta misión va a ser prioritaria. Tenemos que... ¿Qué es ese símbolo? Un equipo de campo gratis. ¡Oh! Eso está cheto. Y además dos de agitación menos en este distrito que ya está jodido. Este también se va a joder, pero que se jodan. ¿Qué me hubieran dado? Un cargador ampliado. Los cargadores ampliados, en lo que a mí respecta, se los pueden meter por el culo. Así que eso. Pero es como, ya estarán de acuerdo cuando vean que salvamos la ciudad así ya, pero... La estamos salvando ahí con violencia extrema. Aunque nadie nos lo pida. Nos han dado dinero, y el dinero es bueno, y ahora lo tengo que invertir. Y vamos a decir... Que en la franja se van a llevar una deliciosa tecnología. Y la lástima es que no voy a poder poner dos distritos como pensaba, porque el siguiente distrito va a costar siempre más de 50. Pero bienvenidos a tomar tecnología. Respondemos ante el comandante, o sea, que contra nosotros mismos. Sí, es que no sabemos XCOM qué rol juega, pero somos la policía, pero no. Habría el campo de cuarentena. ¿Qué era esto? Podemos paralizar la agitación en un distrito. Eso es bueno. Podemos ir a uno y parar el otro. Con lo cual se quedan estas dos a cero.
o podríamos parar la agitación en Cumbres de Renova. Lo único que pasa es que las cumbres voy a hacerles la supervisión, porque además la misión va a estar aquí. Así que, y luego después de hacer la misión bajará, pero aún quedan muchos días. Así que haré esto aquí. Estaos tranquilitos. ¡6! Turnos de cuarentena, Kagwen. Ah, viendo nuestra cuarentena, poco me parece. 6 días no es para tanto. Y hago la industria agrícola. Eso ya es lo que pensaba hacer. La gente todavía está un turno por ahí. Literalmente no tenemos nada nuevo que hacer. Hemos recibido algo de dinero. Nuestros suministros. Podríamos beneficiarnos, yo diría, de algo de una armadura nueva. El de Reptar es una tontería. Torque no puede usarlo. Un momento, ¿quién es Torque? ¿Torque es la serpiente? Sí, porque es su habilidad innata. Yo pensaba que se referían al grande Axiom. Digo, es demasiado grande para entrar en los sitios estrechos de todas maneras o algo. No, vale, entendido. Bueno, no quiero tardar muchísimo más, aunque siempre ya digo, vamos sin prisas. Voy a comprar una nueva de esquivar, yo creo. Los modificadores de armadura me resultan mejor que los de arma. Por ahora, ya veremos después. Y hagamos esto. Recuperación ha invertido mucho tiempo para formaros en situaciones con rehenes. Ya conocéis los entresijos. Centraos en cualquier enemigo que amenace a vuestro VIP y ponedlo a salvo en el menor tiempo posible. Ah, mira, Bert sí que lleva un fusil de asalto de verdad. O sea, que a ti te... Pero claro, tú usas muchas movidas psicológicas, no tanto tu arma. Pero lo bueno es que después de esta misión va a subir de nivel. Que también le va haciendo falta y ahora tiene algo más de vida, lo cual es útil. Bien, bien, bien. Eso me parece bien. La serpiente... Ah, no. Terminal tiene las balas estuneantes. Igual, tú no vas a disparar mucho, vas a utilizar movidas mentales, así que... No importa. Vamos para allá. Ahora, no sé yo si lo de esquivar... Es que 50 de esquivar es mucho. Pero no sé yo si es más útil tener más vida. Ya veremos. Tragaluz y escalera. Imagino que el tragaluz a lo mejor era algo para la serpiente. Así que por la escalera... Son dos encuentros, vaya. ¿Y por qué son todas difíciles ya? Es muy pronto para que sean difíciles, pero claro, es que el juego se supone que es cortito. El juego va a escalar rápido. Ok, no, sí que hay opciones. Y aquí parece que puede entrar cualquiera. ¡Oh! Es por el tejado. Guay. Ok, tenemos que ir todos separados. Quítame esta ventana, porfa. ¿No? Quiero ver esto. Buena visibilidad. Todas las unidades que accedan por aquí obtienen 25 de puntería durante la entrada. El turno de la unidad avanza directamente después del turno de la gente anterior. ¿Perdón? Ah. Esto, como es el 2, será justo después del que entre por el tragaluz. Los dos son 4 tragaluces. Pensaba que había escaleras. Las escaleras eran la segunda zona. El que haga aquí justo va a ser antes en la línea de tiempo que un enemigo. Los disparos que impacten contra los enemigos. Esto es bueno que esté en este orden, que el tragaluz este sea el segundo. Para que tengamos más turnos al principio. Los disparos que impacten contra los enemigos serán críticos. O el... Ok. Si, tal y como está en este orden, vamos a atacar dos enemigos, dos de nosotros. Y son 4 enemigos solo, aparentemente. ¿Por qué puedo ver los porcentajes? ¿Quién quiero que haga críticos? Una escopeta para ir a por el enemigo más grande que veamos. Así que acción por aquí. Más puntería. Pongamos Cherub, siempre me gusta que vaya el primero. Verge aquí y terminal aquí. Entendido, vamos para allá. Creando abertura. Por el tejado. Ahora sí que somos 4. Aún así rompemos. No era así como esperaba que fuerais a entrar. No.
¿No tenemos cuerdas? Pensaba que nos íbamos a colgar por el tejado con cuerdas, típico rollo SWAT. No que ibais a hacer la de siempre. Pues ahora sí que habéis roto todos ventanas. Ya no me pidáis entrar más por las ventanas. Con esto ya estáis servíos. No puedo hacer falange, no hay nadie directamente agresivo. Madre mía, macho, qué burros que somos. De verdad, no se os puede sacar a ningún lado. Hay un estúpido guardián, y yo detesto a los estúpidos guardianes. Mi crítico, que va a ser la escopeta, tiene que ir a por ti, pero creo que va a estar más lejos. Purificador. Me toca los cojones los purificadores. Ahora sí, no os pienso dejar vivos. Esta vez no. Mata a ese purificador. Mata a alguien. Oh, me cago en... Porcentajes fenomenales. Me cago en tu escudo. A ver si te hago un crítico, pero no sé si te voy a acertar. Si le acertamos va a ser crítico. Eso es bueno. ¿Solo cuatro? ¿Con una escopeta? Si tu máximo es 6. ¿Cómo os puede hacer un crítico de del mínimo de daño posible? Puede que tuviera uno de armadura. Intentamos eliminar a este. Aunque tenía que haber... Tenemos que matar a ese tonto de fuego. Hay que matar al tonto de fuego. Hijo de perrilla. ¿Y han marcado a la médico? ¿Cuándo y cómo? No me gusta cómo se está desarrollando la situación. El purificador ese por lo menos va a tardar en actuar. Pero el problema de haber entrado juntitos es que son tres enemigos después de los dos primeros turnos. A ver. Y como están con escudo... Por no haberle hecho un crítico de verdad, sino uno de mentira. Vamos a estar un poco fastidiados. Voy a centrar mis esfuerzos en matar a ese guardián. O por lo menos estunearle o hacerle alguna pollez mental. Vamos a suponer que al guardián le voy a poder hacer alguna estupidez mental, ¿vale? Vamos a trabajar bajo esa asunción. A lo mejor al comando este lo podría matar. Escudo para mí. Y venir súper descarado aquí en todo el medio. Para recibir las balas. Creía que podía hacerlo. Puedo eliminar ese comando para que ya no actúe en el grupo del medio. Y a la vez... Intentar stunear al tonto del escudo o al purificador. Al purificador. Tu mente se derrumba. Solo uno de aturdimiento, aún puede atacar. Así que es como si no hubiéramos hecho nada. Y esto es un 66% solamente. Y subyugar... Puedo llegar a subyugar a este. Y este me actúa como cobertura. El problema es que... Sigue siendo una posición bastante comprometida. Bastantillo. Voy a probar. El objetivo está sometido. Ahora... Escudo cinético fuera y ahora va a atacar el de fuego. No, espera, el de fuego viene más tarde, el de fuego no me importa. ¿Quién es el otro? Estaba pensando que el de fuego atacaba antes. Ya voy. Ah, es un matón. ¿Qué hacen los matones? Conteniendo al objetivo. Ok, nada. Todo ha salido completamente a posta bien. Ahora... Si hay un momento para usar la granada incapacitadora es este. ¡Granada va!
Ahora, tendríamos que centrar los esfuerzos con nosotros dos para matar al purificador. O... Listo para la acción. Probar a ver qué ocurre. Con el machaque supuesto en área. ¿Llegamos hasta aquí? Pensaba que no llegaba tan lejos. Voy a matar a un inocente, pero... No me lo tenéis en cuenta, ¿verdad? Aún así, aquí... Aquí ataco a los tres. Así que mejor. Hola, siempre que acertemos, claro. No entiendo el ataque en área. No sé realmente cómo funciona. No sé por quién ir. La torreta siempre sería bueno matarla, pero no es garantizado. Voy a probar. Por supuesto. ¡Hola! Oh. No hagas cosas de fuego al escudo. A cualquiera. La granada imaginaba que la podía tirar. Tengo que alejarme. La granada me viene bien que la tire. No tiene mucho rango. Puedo dispararle a la granada. ¿Por qué iba a hacer eso? Ahora. Podría ponerle... Podemos huir de aquí. Atacamos antes que el guardián todo el mundo. Puedo venir a por el purificador. Ponerle un escudo a Axiom, que yo creo que esa gente va a quedar viva. Escudos activados. Acometerle al tonto lava este. Y he hecho dos cosas, eso es bueno. Estoy en peligro inminente. Ahora, tenemos uno metido en nuestra... Supuestamente tenemos a uno metido en nuestra red aunque esté muerto. Eso me daba más puntería. Tengo que joder a este guardián. Tengo que buscarme las mañas para joder a este guardián y esconderme. Y quitarme de la granada, eso está claro. Puedo llegar allí. Así que... Al guardián le va a faltar tiempo para atacar, pero me da más miedo este. Me da más miedo el guardián. Dos de aturdimiento, eso es lo que quería haber visto yo antes. Todo su turno fuera. Hay que coger esos datos antes de que los explotemos. Somos mucho de explotar cosas. Ahora está saliendo la cosa a pedir de Milhouse. Bueno, hemos perdido un poco de vida por aquí, pero... ¿Cuándo he perdido todas? Ah, sí, el... El otro. A ver. Los puños últimamente están dando que desear. Están dejando bastante que desear. Así que creo que te voy a dar con la escopeta. Pero desde aquí. Y luego a ver si puedo coger esos datos. Macho, la escopeta tampoco te creas tú que está haciendo una barbarie, ¿eh? Esos datos se van a perder, ¿a que sí? Voy a perder las pruebas. Y ahora hay un muro de fuego que no me deja cogerlo. Y no puedo ponerme donde está la torreta. Tu dron debería poder hackear eso, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Podría venir corriendo, pero no sé si arder me va a dejar coger esas pruebas. Esas pruebas van a ser... Información sexual. Podríamos reunir el pelotón, pero claro, es que la siguiente sala también me da un poco de miedito.
Si reúno el pelotón y pongo al escudo, el escudo se puede encargar fácilmente de pasar por el muro de fuego, ya que por aquí no arde. Es mi única opción. ¿Tú estás en la droga? Acheru, por Dios, que no me sale el icono. Formaré. ¡No! ¿Por qué le da espacio? Tres veces hoy le da lo que no le quería dar. No me aparece el icono, no lo puede ver. ¿Entonces tampoco le puedo curar? ¡Curar sí! Para curar sí que lo vemos. Vamos a recoger tus entrañas. Además, está después de finalizar ronda de todas maneras. Esos datos son incogibles y he gastado mi habilidad. Magnífico. Joder. Los datos se fueron a la porra. Y ahora ya no hay datos que coger. El guardián todavía está estuneado, ¿verdad? No me importa el guardián. Me piro. Cuidado por donde pisas. No, si yo tengo cuidado. De todas formas, no podía darle el turno a este, no sé por qué. Otorgando la verdadera libertad. Ah, que ya te has levantado. Qué fallo. La escopeta hoy no mata a nadie. ¿Necesitas ayuda? Eres la mejor. Me voy a poner en guardia por si le da a moverse. Aún así tenemos turnos antes que él. Yo os cubro. Avisa si ves movimiento. Esto se ha apagado el fuego, esto es daño garantizado, a tomar por saco. No he podido arrestar al objetivo. Y si pongo el escudo cinético, no sé si se quedará para la siguiente ronda, pero voy a probar. Todo es probar, que ya digo, no he podido experimentar demasiado. Cuidado. Con lo malo es que voy a gastar mi carga. Mi carga me hubiera gustado conservarla. Y eso sí que se conserva seguro. Ya te tengo. Ahora nos hemos quedado sin pruebas. Por el puto fuego. Fuego nada más que hace que me la líe últimamente, ¿eh? ¿Había gente aquí arriba todo este tiempo? Tenemos que escalar. Queramos o no. ¿Son cuatro enemigos? ¿O no? Son cinco, seguramente, en total. Las unidades que accedan aquí obtienen 25 de puntería durante la entrada, ¿ok? 25 de defensa durante la ronda. Defensa. Y esquivar. ¿Quién quiero que tenga puntería? ¿La escopeta quiero que tenga puntería? Porque me ha fallado un poco demasiado esta vez. Terminal, me gustaría que tuviera puntería. Que va a ir más de lejos y no va a utilizar habilidades innatas. Ahora, esto de uno no te lo crees ni tú. El último. Y en defensa sí que ponemos ya el orden normal. A por ellos. Quedaos detrás de mí. ¡Oh, un Zen! O sea, un robot. Ah, no has tocado la pared. No estáis tocando la pared cuando escaláis. Ese sí. Todos están muy entusiasmados por atacar, ¿eh? Mira cómo mola el arma de Adven roja. Hola, Zem. ¿Tú eres de los que tiraban humo al empezar? Está claro, ¿eh? Falange al Zem.
y ya nos encargaremos de él después. Esta torreta la puedo matar de una con suerte. Y creo que no voy a depender mucho de la suerte, al porcentaje mejor que tengamos. Por supuesto no se ha muerto. El Zen va a disparar, queramos que no. Ese matón está muy lejos, creo, para hacernos mucho. Torreta. Pero por Dios, no me falléis esas cosas, hombre. Tú tienes más puntería. La torreta ya lo doy por imposible. A por este. Y por supuesto no se ha muerto. ¡Oh! ¡Qué dolor! Bueno, podía ser... ¡Ay! Hay que rescatar a este. ¡Pip localizado! ¡Rescatadlo y traedlo! No me acordaba que había un VIP. ¡Ey! Me han dado carga. Creo que le han disparado. Ah, claro, me han dado carga por haber hecho mi habilidad pasiva. Terminal no tiene el escudo. El escudo no se conserva entre rondas. Entendido. Bueno, pues deberíamos empezar a pegarle al Zen, yo supongo. O... quiero ver ángulos. ¡Ey! Puedo darle a los dos. O eso parece. Bien. ¿Quién ataca segundo y tercero? El comando está fuera de juego. Tercero, el guardián está lejos. Si va a atacar a alguien ese guardián, yo creo que va a ser a terminal. Así que el escudo para ella. Eso sí que es protección. Hecho eso. He completado el arresto. Buena colleja. Vamos. A por terminal. No, es verdad que... ese Zen va a ser inmatable. Eso tiene mucha vida. Y eso me pone furioso. Puedo coger a ese matón, yo creo, con bastante probabilidad. Pero la torreta va a atacar. ¿Quién quiere? Alternativamente, la torreta puede ir a por Birch, que tampoco tiene muchísima vida. Ir a por el CM a ver si con dos cargas le puedo hacer estado alterado, pero lo dudo. El machaque no va a poder atacar a ambos. Voy a recibir de la torreta, pero puedo subyugar al tonto lava este. No te resistas, te hemos atrapado. ¡Hola! Me lo temía. ¿Pero qué quieres que le haga? Ahora le curo. Esa ira. Bien. El CM no le podemos hacer nada. Al guardián puedo intentar hacerle movidas de combate. Voy a ver si ataca al CM. Escudo fuera, eso está bien. Y la torreta. Ah, no es ideal, pero es lo que hay. Terminal, tú tienes el escudo, así que cura Axiom. Y dispárale al CM. Lo más probable es que te devuelva el disparo, pero queremos eso. Qué poquito daño. Ok, eso no me lo esperaba. Está haciendo tontunas. Me ha retrasado en la línea temporal, pero ¿qué más da? Aún así, el CM está bastante lejos como para que podamos ir a por él. Me voy a centrar en el guardián y le voy a dar el escudo a Axiom y Axiom se encarga. ¿Qué tienes en contra de darle las cosas a quien yo quiera? Tiene que estar en visual. Eso me complica un poco las cosas.
Vale, Verge, tú ayudas a Axiom. Verge, para ti el escudo. Nosotros dos nos encargamos del de la izquierda, nosotros dos del de la derecha. Está clarísimo. Buen trabajo. Era un 50%, tampoco esperaba gran cosa. Depurando presa. Bueno, así tampoco vamos a llegar muy lejos. Estamos los dos haciendo lo mismo. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con dos golpes muy folleros lo podríamos apresar. Así que no cuento con ello. Vamos a disparar como las personas que disparan. ¿Necesitas escolta? Además, es un robot. No sé si lo podemos secuestrar de verdad. Aquí necesita curas. Verge podría... Tú misma, ¿eh? ¿Qué coño digo? Ahora, hay que quitarle vida a ese tío. Y los porcentajes no son lo mejor del mundo. La subyugación es daño garantizado. Pero tengo que ir hacia allá. Por quitarle el escudo. Le dispararé y si cuela, cuela. No esperaba que podíamos atravesar ese muro, pero fíjate que sí. Es de papel. Es finico. Y ahora es cuando hablamos con el robot de nuestras cosas. La parte buena es que lo podría subyugar. Pero la furia la pienso subir por si acaso. No, si nos enfadamos, ¿le puedo pegar al inocente? Dispuesto. Espero que no. El machaque puede hacer también estados alterados de vez en cuando. ¿Y si voy a por el guardián? No es lo más inteligente. Vamos a subyugar. Puede que lo... Aunque ese escudo... Vale. Los robots no se pueden secuestrar. He entendido. Había que salir de dudas. Ahora, escudo para... Nadie. Porque no puedo atacarte si lo pongo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que bajar la vida. Lo intentaré de nuevo. No te resistas. Aún no lo hago, voy a por ti. Tú, inocente. Sigue a cubierto. Ven con nosotros. Extrae al científico, hay refuerzos. Los refuerzos vienen por la ventana. Y nuestra salida está aquí, vale. Creo que si vengo hasta aquí luego puedo huir por la ventana. El problema, mi turno no ha terminado, gracias. ¿Se puede cerrar esta puerta? No sabía. Los refuerzos vienen después de... el mutón. Y tenemos que huir todos. Terminal está segura, tiene escudo. No sé por qué no le da subyugar para empezar. No te levantes. Ok, ¿cuántos enemigos vendrán? Axiom corre bastante, aunque parezca que no, tiene 12 de correr. Si alguien puede volver rápido es él. Aunque cualquiera lo diría. Aparecer. Ah, ¿todavía no vienen los refuerzos? Vámonos yendo. Axiom, te voy a dejar un escudo contigo. Protección desde todos los ángulos. Es lo único que falta. Y vamos a empezar a irnos. ¡Me resguardo! Tú, pírate, pero ya. No sé qué haces aquí todavía. ¡Ah, mierda! Había más sitios por donde venían. Son más de los que pensaba. Oye, oye, oye. Oye, esa ventana no era la que me habías dicho. Me habéis engañado. ¿Con la guardia? Hay que pirarse.
Tengo poca munición. La parte buena es que tenemos todos escudos menos Cheru, pero Cheru solo puede poner si hiciera falta. Hay que acercarse. En cuanto estemos a distancia de irnos, me voy a ir. Lo que voy a hacer mientras tanto es utilizar mis movidas mentales para que se ataquen entre ellos. Libera tu frustración. Por favor, dispara a tu compañero. Gracias. Las curaciones ya no van a hacer nada. Así que deberíamos irnos. Los voy a poner a todos en distancia de irnos de aquí. Eso es todo. Creo que atacarles no vale de nada. Esa guardia ha sido lo más inútil del mundo. Pensaba que era por la otra ventana. Por donde iba a venir. Ok, se acabó la tontería. Tenemos que arramblar. ¿No te pone furioso todo esto? Porque a mí me lo pondría. Y podemos pegarle a este, aunque la verdad es que no lo había comprobado. Aunque parece que con furia puedo correr. Aunque... El aumento de psique nunca jamás ha limitado mis movimientos. Yo pensaba que sí. A lo mejor tienes mucha furia, ¿no? Pero como no le dé, me voy a poner furioso. Ponte furioso aún así. Ponte furioso, ponte furioso. Ponte furioso, mierda. No podemos llegar a huir del todo. Ergo. Nuevo escudo para acción. Y nos vamos. Me protejo. No me queda mucha munición. Tres. El soldado de lejos es posible que me quite mi escudo cinético. Eso es malo. Pero van a volver a venir refuerzos de nuevo. Vamos a suponer, huyo con Verge, huyo con Terminal. Terminal no sé si está a distancia azul de irse, porque debería curar... Deberíamos curar acción para asegurar. Pero de todas formas, Verge sí que ha terminado aquí. No hay nada que pueda hacer. Verge, con la tontería de controlar mentalmente a la gente, aumenta mucho la puntería. Porque la gente después de muerta aún se queda dentro de su área de influencia. No estoy dentro del rango azul, lo que me temía, pero como tengo escudo con terminal, voy a curar. Porque si no, creo que el otro... Creo que acción pueden dejarlo muerto y entonces fallo la misión. Podrían llegar a hacerlo si se centran en él. Voy hacia allá. Ahora ya seguramente no. Pero a este le va a quitar el escudo. Ahí está. Y el otro le puede disparar a él. Escudo cargado. No, porque podía haber huido. Ah. Y los refuerzos no van a actuar antes que nosotros, creo. El único que va a actuar va a ser el matón este. No había hecho falta realmente. Podía haber irme. Bueno, hasta luego. Los otros dos están seguros. Estamos cerca de la puerta, nos podemos ir. Pensaba que Acción actuaba después. Me dirijo a la posición. Me cuesta ver la línea de tiempo a veces, no me fijo demasiado. No suficiente en ella. Madre mía, los SWAT. Todos iguales. Os protejo. ¿Antidisturbios qué hace? Hasta luego. ¿Quién es el 2? Bueno, da igual, no me van a poder matar de una. Alguna herida, pero podría haber sido peor. Cubro los flancos. De todas formas, como ya digo, en XCOM puedes evitar recibir daño porque actúas tú antes y con matar a cuantos más posibles reduces el daño. Ahora aquí es más complicado en este juego, tengo que buscar la fórmula. No es igual. Antiguas estrategias ya no valen.
Heridas leves, leves moderadas, nada, como si no. Ahora, ya digo, tienen mucho más aguante al dolor esta gente que los del XCOM normal. Y eso es bueno, porque recibimos muchas heridas. Ahí en cuanto recibías heridas en XCOM 2, sobre todo con War of the Chosen, era como ¡no! ¡Un mes de baja! Y aquí de un día para otro se les pasa, fíjate tú. Godmother ha terminado la operación y Torque ha sido entrenado. Magnífico. ¡Cuántas colas amarillas! La epidemia conocida como la disipación ha llegado a Ciudad 31, lo que preocupa a nuestros residentes híbridos. NextGen, una instalación de investigación médica local, ha intentado tranquilizar al público. Encontraremos la forma de tratar esta enfermedad, pero tardaremos en desarrollar una cura. Algunos ciudadanos híbridos no se sorprenden ante la falta de progresos. La disipación solo nos afecta a nosotros. Las clínicas de terapia genética podrían solucionarlo. ¡Reabridlas! ¡Hala! Seguiremos informando. Canal 37, informa Celio Dash. ¿Por qué nos gusta tanto el Canal 37? Pero sí, supuestamente hay una enfermedad que solamente afecta a los híbridos. Hay cosas que deberíamos hacer. Pero no las vamos a hacer, porque voy a terminar ya por hoy. No son live streams muy largos, como ya digo siempre, pero hay que tomarse las cosas con calma. Voy a ver qué cosas voy a poder hacer mañana, pero es que como no puedo guardar partida, voy a tener que volver a repetir esto mañana igualmente, así que mañana hacemos esto, el mantenimiento que haya que hacer en la base. Tenemos información a montones. No activé la nueva zona, sí activé la nueva zona. Por cierto, tengo supervisión y la voy a utilizar aquí, seguro. Aunque el patio este da un poco de miedo que esté en amarillo ya. Pero parece que no va a subir de inmediato. Lo más inteligente creo que sería utilizar el campo... utilizar la supervisión aquí. Ahora, lo que pasa es que al no haber hecho la misión importante, fíjate lo que vamos a tardar en hacer esto. Ojalá las pistas siguieran estando disponibles. ¡Oh! Mira, hay que hacer... objeto y voz de situación. Y uno de ellos es contactar con el mercado negro. No sé con qué le vamos a pagar, pero... a lo mejor les gusta la serpiente, podríamos pagarlo con ella. Esta cosa solamente aparece a veces, y es contactar con el mercado de saqueadores que te dan objetos mejores, pero tenemos que pagarles de alguna forma también, así que no sé yo. Así mañana vendría el mercado de saqueadores y podríamos hacer cositas. También tenemos que poner a entrenar a gente y seguramente alternar... los compañeros del equipo, pero vamos a golismear a ver cuál es el ascenso de este tío. Levitación. Verse levanta un enemigo por los aires y elimina las bonificaciones de cobertura durante la entrada. La levitación cancela todos los comportamientos agresivos o de alerta de los enemigos. Cuando entramos por una puerta podemos levantar a un tío y quitarle de la cobertura en la que esté. Y eso puede estar muy bien si tenemos que centrarnos en alguien. Ahora gasta todo su turno. Así que... no dispara en ese turno. Y solo se puso una vez por misión, creo. Pues nada, lo dejamos aquí porque ya digo, lo que haga aquí se va a perder. Como no puedo guardar partida, esto es tontería. Seguramente investigue el mercado negro mañana. Es el mercado negro, básicamente es el mercado negro. Es el mercado de no sé qué. ¿Cómo se llama? De saqueadores. Gente que va por ahí. Es una ciudad moderna, ¿qué vais saqueando por ahí? En las ruinas estas alienígenas, seguro. Pero puede que haya algo bueno. Me gustaría ver el mercado, no lo he visto todavía, no sé qué hace. Contrabandista del Lerio me da dinero y apoyar el asalto de la comisaría 31 me da energía del Lerio, la cual sigo teniendo muy poca y no hice la misión del Lerio. Y hasta el viernes no va a haber huevos a tener más el Lerio. Aunque aún quedan 5 días aquí, justo hasta el viernes para conseguir más el Lerio. Con un poco de suerte... ¡Ay! ¡Tengo un campo gratis! Tengo información a cascoporro y un campo gratis. ¡Un campo gratis! ¿Puedo decidir si utilizar el campo gratis o no? Porque mi campo gratis puede ser el tercero de seguridad, que es el más caro. Pongamos, por ejemplo, aquí. Uno de seguridad. ¡Gratis! ¡Oh! Eso va a ser bueno. Voy a poner uno de seguridad aquí sin lugar a dudas. Y luego puedo invertir en uno de cada de los otros. 65-65, perfecto y maravilloso. Eso va a ser muy bueno. Vamos a tener casi todo el campo ya con movidas. Lo cual...
no me habilita gran cosa. ¿Y mejorar? ¿La mejora sería gratis? Las mejoras son gratis también, aunque es 80. Prefiero tener uno nuevo que uno gratis. Pero va a haber que empezar a mejorar enseguida. Movidas. Bueno, se acabó. Lo dejo por hoy. Ya decidiremos el próximo día, que es mañana. Porque voy a hacer 3 días seguidos porque es el principio del juego. Aunque no hemos avanzado gran cosa, tampoco, ya digo, me lo quiero tomar con prisa. Luego se toman malas decisiones y pasar turnos cuando no hay que pasarlos y cosas así, ya sabéis. O sea, nada de lo que haya ocurrido hoy, para nada. Así que sin prisas. Así no tendré excusa cuando la cague de esas formas. Pero bueno, nadie ha recibido heridas graves, así que literalmente ha sido todo lo mejor que podía haber salido. A excepción de la caja de datos, claro. A excepción de eso. Pero no cuenta, así que eso. Venga, se acabó. Pijo, nos vemos el próximo día, nos vemos mañana, venga. Adiós. Adiós.